La comunidad del barrio Potrero Grande está denunciando el estado de abandono en el que se encuentran los chutes de basura. Epidemias de ratas, de zancudos y malos olores aquejan a esta comunidad, que pide que por favor los intervengan, pues estos chutes están causando problemas al lado de un colegio. Antes estaban en buen estado, nos los entregaron bien con sus góndolas y con todo eso, y yo era la encargada de hacer el aseo del chut. Empezó todo así porque el carro viene y saca la basura, es un como en forma de una excavadora que sale y recoge la basura, luego la echan a una volqueta y se la llevan, y esa es la que se daña exactamente el ochú. Es una cosa donde prácticamente se genera mucha infección. La gente lo utiliza el chú para botar perros, gatos, y hay una epidemia de ratas que salen. Según la comunidad, la problemática se viene presentando desde hace 4 años por el deterioro de los chuts y la poca frecuencia de recolección por parte de la empresa encargada. Sin embargo, hablamos con Veolia y esta asegura estar cumpliendo con los tiempos designados. Normalmente en la ciudad y por todos los hogares pasa 3 veces el carro a la semana, en Potrero Grande está pasando 4 veces. De todos modos, esto no sé, o sea, siguen impactados los chutes. ¿Por qué? Porque el comercio y también porque los habitantes de calle están llevando residuos que eran sean del comercio, que el comercio debe cancelar su aforo, lo están llevando al chut, por eso mantienen desbordados, por eso parece que no pasáramos en mucho tiempo, o sea, se recogen, al otro día están igual. A pesar de los esfuerzos, la realidad es que el problema sanitario en Potrero Grande sigue afectando gravemente a la comunidad y por esto insisten en una solución. Hay muchos niños que tienen brote en la piel porque ellos salen a jugar. Cuando llueve duro, ellos se meten a bañarse aquí y luego viene un brote. Ese es el problema que nos estamos aquejando y estoy poniendo esta denuncia. A ver qué podemos solucionar con estos chutes, porque la verdad nos están perjudicando sobre nuestra salud. ¿Cómo podríamos solucionar el tema de las unidades de almacenamiento? Una, que sea un compromiso de todos. Si la comunidad, si la administración y Veolia ponemos, los arreglamos y los ponemos a funcionar como funciona en el resto de la ciudad o en el resto de la comuna. Si la alcaldía decide demolerlos, le hacemos la operación puerta a puerta. Si tienes una denuncia y quieres darla a conocer, puedes enviarla a nuestras redes sociales y nosotros la estaremos haciendo pública todos los martes. Cubo Cali, siempre contigo.